hablar y hablar y hablar hasta lograr ganar nuestra confianza, y que como ovejas podamos escuchar su voz y seguirlo y reconocer su voz. Y ahora, en esta segunda parte de la gracia, yo quiero leer una historia, y esta es la historia del profeta Oseas. Dios envió profetas en el Antiguo Testamento, y los profetas eran personas sensibles a la voz de Dios, y su trabajo era comunicar los mensajes de Dios al pueblo. El trabajo del profeta, si era por un lado pues algo muy reconocido, la gente lo respetaba, el pueblo de Dios lo respetaba, sabían que eran personas escogidas por Dios, pero también muchas veces el trabajo del profeta era complicado. Y en especial la vida de Oseas, creo que tuvo de los llamados de profetas el más complejo de todos, ¿no? Porque a diferencia de otros profetas, Oseas no fue llamado a restaurar las ruinas, Oseas no fue llamado a hacer milagros, Oseas no fue llamado a reprender al pueblo, no fue llamado a animar al pueblo, Oseas no fue llamado a ungir al rey David, Oseas no fue un profeta sabio como Daniel, que pudo lucir su sabiduría en Babilonia. No, Oseas tuvo el llamado, la tarea más difícil de todos los profetas, en mi parecer. Y la historia de él la encontramos en su propio libro de Oseas, y lo vamos a leer. Este es el capítulo 1, de verso 1 al 3. Dice: esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beerí, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboán, hijo de Joás, de Israel. Verso 2: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaín, la cual concebió y le dio a luz un hijo. Oseas fue un profeta que vivió como unos 750, 800 años antes de que Jesús llegara a la tierra. Y cuando Dios llama a Oseas, dice que esta fue la primera palabra de Dios dirigida hacia Oseas. Y imagínate, ¿no? Yo no sé si Oseas sabía que tenía el llamado, la unción para ser un profeta, pero la primera vez que escucha la voz de Dios, escalofríos por todo el cuerpo. Y me imagino a Dios hablando: Oseas, soy yo el Señor tu Dios y tengo una tarea para ti. Ay, yo creo que Oseas decía: ¿qué me irá a pedir Dios? Iré a ungir un nuevo rey, porque el pueblo de Israel, aunque estaba viviendo en abundancia en ese momento, estaba viviendo en una perversidad enorme, y como profetas ellos eran sensibles al estado espiritual del pueblo. ¿A qué me llamará Dios? ¿Me llamará a hacer milagros? ¿Será que me llamará a lo mejor a restaurar al pueblo de Israel, a traerlo de nuevo a sus pies y al amor de los días de su juventud? Me imagino pensando en ese momento, como esperando la llamada de Dios de la tarea que él tenía que realizar. Y lo que escucha es: quiero que vayas y te cases con una prostituta. Y me imagino así como seas como: no pensé que eso me ibas a decir. Como cuando te llama tu jefe a la oficina y dices: ahí viene el aumento. Y te dice: quiero que en lugar de llegar a las 7, quiero que llegues a las 6 de la mañana. Y es como que, pero me llama la atención, no especifica el capítulo, dice que Oseas fue y tomó por esposa a Gomer. Ahora entendamos algo: es que cuando Oseas va y toma por esposa a Gomer, no es que Oseas vio a Gomer y empezó a trabajar a la distancia con ella y la fue restaurando y la sacó de la prostitución y la metió a un centro de rehabilitación y la restauró y la arregló y la maquilló y la carroció y hizo todo, y después vino y se casó con ella. No, dice: Oseas fue y tomó a Gomer y se casó con ella.
y tuvo un hijo con ella. O sea, quiere decir que Gomer no había dejado la prostitución. Fue inmediatamente, Oseas, los estudiosos, los teólogos dicen que fue y tomó a Gomer en la condición en la que estaba. Quizás la sacó de un servicio que estaba dando. Quizás, no sé dónde se encontraba en ese momento Gomer, pero dice que Oseas fue, la tomó y se casó con ella. Y tuvieron un primer hijo que le pusieron por nombre Jezreel, que significa dispersado. Ahora, esto es lo difícil de la vida de Oseas en su profesión como profeta. Es que Dios no solamente está trayendo una profecía a Israel a través de Oseas, sino que Dios está haciendo que Oseas viva la profecía. Porque le dice: quiero que tomes a una prostituta, porque prostituirse es lo que el pueblo de Israel ha hecho conmigo. Me ha dado la espalda y se ha ido tras de otros dioses, se ha ido tras de otros hombres. Entonces yo quiero que tú, Oseas, no solamente des la palabra, quiero que des el ejemplo, la ilustración de lo que está pasando. Y eso es lo difícil, eso es lo que me crea como a un conflicto que Oseas está teniendo que vivir la profecía. Y Jezreel fue porque el nombre significa dispersado, y esto era lo que iba a pasar con el pueblo de Israel unos años más adelante. Como el pueblo de Israel había desechado a Dios y le había dado la espalda, Dios dijo: los voy a dispersar por todo el mundo. Y dice, después de eso tuvieron una segunda hija a la cual nombraron Lo Ruhama, que significa sin misericordia. Entonces imagínate Oseas con su profesión de profeta, y cada vez que llamaba a su hija Lo Ruhama decía sin misericordia, y se acordaba: viene un tiempo donde no vamos a ver la misericordia de Dios. El pueblo de Dios se había salvado de pagar tantas consecuencias por la misericordia de Dios, había librado tantos problemas por la misericordia de Dios, y esa misericordia estaba a punto de agotarse. Ahora, antes de pensar que qué injusto Dios, que les va a quitar su misericordia, debemos de entender que la misericordia no es un deber. La misericordia es para el culpable, y la persona que lo otorga no sería injusta si no da misericordia. Solamente estaría siendo justa por hacer pagar a la persona por lo que tiene que pagar. Entonces no pensemos como que: uy, Dios, qué injusto que ha dejado de dar su misericordia. Todo lo contrario, ha sido lleno de gracia por tantos años, que a pesar que Israel ha sido necio, terco, Él les ha seguido dando su misericordia. Pero Dios dijo: ¿sabes qué? Ahí estuvo. Y después tuvieron un tercer niño. Parece mi pariente este, ¿verdad? No para de tener niños. Y le puso por nombre, mi mamá la regañaron en la casa ahorita que llegué, le puso Lo Ami. Ahora, Ami significa es mi pueblo. Lo Ami significa no es mi pueblo. Entonces Dios le estaba diciendo: los voy a dispersar, no habrá misericordia y dejarán de ser mi pueblo. Imagínate el escenario que viene: los voy a dispersar, no habrá misericordia, ni tampoco serán mi pueblo. Y de hecho también dicen los estudiosos que como Gomer no dejó su profesión como prostituta, o sea, seguía casada, estaba casada con Oseas, pero seguía practicando la prostitución, se cree que incluso este hijo tampoco era de Oseas. Así como su nombre significa no es mi pueblo, se cree que Lo Ami no era su hijo. Y tiempo después Oseas llega a su casa un día. Esto ya está en el capítulo 3, si lo gustas ir apuntando y lo llevas a tu casa y lo estudias un poco más. Llega a su casa un día Oseas después del trabajo, había estado profetizando por todos lados, yo creo, a todo mundo, y llega a la casa y ve como un poco desordenada la casa. Llega al cuarto de la tele, están los niños viendo la tele, Lo Ami está llorando en el corralito en el cuarto. Entra, vuelve con Lo Ruhama y vuelve con Jezreel. ¿Dónde está tu mamá?
no sé, salió. Y va a la cocina y no está, y va al cuarto y no está, y va al closet, no está, sale al patio y no está. Y, pero en esta ocasión, yo creo que Oseas sabe algo no está bien aquí, ¿no? Como cuando llegas y dices, no hay, no se siente bien el ambiente, algo pasó. Ya ves como las mujeres siempre ponen el ambiente en la casa y llega y me estoy proyectando muchísimo, ¿verdad? Y llega y dice, algo no está bien aquí, pero tiene tres hijos. Tiene que cambiar pañales, tiene que dar de comer, tiene que cambiar. Entonces dice, pues no, no me puedo ir. No, no, no es como que, no es como que Gomer tenía muchas amigas, lo dudo, todas la odiaban porque se metía con todos sus esposos. Entonces no creo que Gomer tuviera gente que le hiciera el paro de cuidar a sus hijos. Y o sea, pues siempre estaba profetizando. Entonces se queda, pero me imagino que pasó muchos días de angustia. O sea, pensando, ¿dónde estará Gomer? ¿Dónde está Gomer? ¿A dónde se habrá ido? Y no especifica la historia cuánto tiempo pasó, pero yo creo que pasó algún tiempo. Y o sea, pensando, ¿a dónde se habrá ido? ¿Dónde estará? Y en el capítulo número 3 dice, me habló una vez más el Señor. Y yo creo que esta apenas era la segunda vez que Dios le hablaba a Oseas. La primera le dijo, ve y cásate con una prostituta. Y en esta segunda le dice, ve y ama a esa mujer adúltera. Otra señal de que Gomer no había dejado de ejercer su profesión, que es amante de otro. Y luego aquí hay un punto de tamaño del mundo que dice, ámala como el Señor a los israelitas. Y obviamente Dios está hablando de los israelitas, pero también está hablando proféticamente sobre su pueblo, sobre de ti y sobre de mí. Le está diciendo, hey, o sea, quiero que vayas y la ames como yo he amado a Israel, aún a pesar de que se ha prostituido, me ha dado la espalda, tanto quiero que tú vayas y la ames. Y fíjate en eso, porque no dice ve y recupérala, no dice ve y tráela, no dice ve y agárrala de las greñas, arrástrala y tráela a tu casa. Dice ve y ámala. Y yo creo que ahora sí, o sea, es como que ¿amarla? Pero o sea, en su nobleza y en su obediencia dice, está bien. Y me imagino el camino para encontrar a Gomer. Y o sea, empieza a ir en esa dirección, en esa zona rosa, ¿no? Esa zona roja donde no quiere ser visto, donde todo el mundo va de gorra, de negro, lo más tapado posible. Y vemos al hombre que representa la santidad en el pueblo, el hombre de Dios caminando en el peor de todos los lugares en la ciudad. Y me imagino, o sea, por dentro, nunca ha estado en ese lugar, siempre ha sido un hombre de Dios. Y de repente ve a alguien ahí que un día le dio una palabra y le dice, oye, ¿no has visto Gomer? ¿Cómo? ¿No has visto Gomer? ¿A quién? A Gomer. Oh, tu esposa. No, no sé si quieres ir a preguntar unas calles más adelante, pero yo no la he visto. Ok. Y o sea, sigue caminando y no quiere llegar al lugar donde él sabe muy probablemente Gomer va a estar en ese lugar. Y ya con otra persona y le dice, oye, ¿has visto a Gomer, mi esposa? Y él como que, ¿tu esposa? Oye, pensé que ya no estaban juntos, hace un par de días la acabo de ver por aquí, yo pensé que ustedes dos se habían divorciado. Y fíjate, el único motivo por el cual Dios autoriza el divorcio es por la infidelidad. Pero Oseas la amaba de tal manera que aun cuando Gomer se había estado prostituyendo, él no la había dejado de amar y él no la había dejado de buscar. Y yo creo que esta persona le dijo, ¿sabes qué? Escuché que va a haber una subasta y creo que Gomer está en ella. Y llega Oseas y todo el mundo, ¿no? Como cuando el pastor llega a la fiesta y todos guarden los botes, guarden el cigarro. Y todos bailando y luego, no, sí, vamos a orar.
¿no? Siempre es bien incómodo ser el director o el pastor o el líder, ¿no? Porque nadie quiere, es como que tú es natural, ¿no? Y o sea, es, no, tranquilos, no, no vengo a juzgarlos. Tampoco vengo a comprar a nadie, ¿eh? No vengo a consumir. Y me imagino la pasarela del encargado y traída desde el norte de Israel, fulanita de tal. Y traída, y yo me imagino que estas mujeres no eran presentadas como princesas, eran presentadas como rameras. Entonces, muy probablemente se cree que incluso desnudas es en el estado en el que estaban en ese lugar. Y en eso sale Gomer a la subasta. Y Oseas la ve. Y dice: "Ey, esa es mi esposa." Y el encargado de este action, el encargado de esta subasta, le dice: "A mí no me importa quién es, ella tiene un precio. Y a menos de que tú pagues ese precio, esa mujer no puede ser tuya." Y dice ahí en el versículo 3, me parece, 2, dice que él pagó por ella 15 monedas de plata y una medida y media de cebada. Pero es bien irónico porque, si lo pensamos, Oseas está comprando algo que ya le pertenece, algo que ya es suyo. Y Oseas dice: "No me importa que ya sea mío, si hay un precio, yo lo voy a pagar por ella." Y Oseas la compra. Y yo no sé, pero a mí esta historia se me hace que se repitió unos 750 años, 780 años, 800 años después, cuando un hombre que perdió a su pueblo, que perdió a su amada, dice que nosotros somos la novia de Dios. Y ese hombre que perdió a su novia tuvo que bajar a lo más vil que es este mundo, tuvo que bajar al peor ambiente, se tuvo que humillar a sí mismo, ir hasta una cruz y pagar por lo que ya era suyo. Porque yo no sé si tú estás enterado o no, si has entregado tu corazón a Dios o no, pero dice que la tierra es de Él y todo cuanto hay en ella le pertenece. Y en caso de que no hayas estado enterado, en caso de que no te haya llegado el correo a tu email, tú tienes un dueño sentado en el trono que pagó el precio por ti, y Él es tu dueño, pero no es tu señor, sino que es tu amado esposo, quien cuida por ti y estuvo dispuesto a pagar el precio, aun cuando tú ya eras suyo, aun cuando tú ya le pertenecías, Él estuvo dispuesto a pagar el precio. No sé si comenté esto, pero se cree que después de la historia de Jesús en la cruz, Oseas y Gomer es la historia más llena de gracia en la Biblia. De no ser por el sacrificio que Jesús hizo, esta sería la gracia más escandalosa plasmada en el libro de la Biblia. Oseas representa a Jesús. ¿Recuerdas que te dije que Oseas está siendo llamado a vivir la profecía? Oseas significa salvación. Nuestro Oseas se llama Cristo Jesús y Él es nuestra salvación. La gracia nos rescató. Iniciábamos leyendo en Primera de Pedro, que dice: "Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, y el precio de su rescate." Jesús ya pagó el precio de su rescate. Él ya entregó su vida por tu vida, aun cuando tú ya le pertenecías. Él estuvo dispuesto a pagar el precio por ti para rescatarte. Mi amigo, tú ya no tienes que vivir como esclavo del pecado, tú ya no tienes que vivir como esclavo de la muerte, porque hay alguien que ya bajó hasta el lugar de tu inmundicia a pagar el precio por ti, para rescatarte y tomarte como su esposa. Ya no serás una esclava, ya no serás un esclavo, ahora eres un hijo de Dios, ahora eres la iglesia amada, ahora eres su esposa protegida. Tú estás siendo rescatado de tu vida vana de vivir. Estás siendo rescatado. Hemos sido rescatados. Ya fuimos rescatados. En caso de que no te has dado cuenta, el rescate ya fue pagado hace mucho tiempo. Y la gracia nos rescató.
La gracia no es una cosa, la gracia es alguien y se llama Cristo Jesús. Y Él estuvo dispuesto a hacer esta mezcla de bondad y maldad, de luz y de tinieblas. Así como es tan contrastante en pensar que un hombre de Dios se puede casar con una prostituta, fue exactamente lo que Jesús hizo. El más santo, el más digno, el más puro, el más grande, casándose con lo más vil, con lo más menospreciado, con lo más prostituido, con lo más quebrado, con lo más roto, con lo más sucio. Y Él estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo y bajar a la tierra para rescatarnos, como el pastor que rescata a la oveja. Él estuvo dispuesto a invertir su vida entera y prefirió entregarse en el rescate que pasar una eternidad sin ti y sin mí, sin tu amor y mi amor. Y Él lo entregó todo y Él ya pagó el rescate de tu vida. La gracia nos ha rescatado, no nos va a rescatar, ya nos rescató. Ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia de Dios que Él manifestó a través de Cristo Jesús. Y ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, ni tu pecado, ni mi maldad, nada nos puede separar del inmenso amor que Él ya manifestó a través de su Hijo Jesús, cuando Él entregó su vida en la cruz por ti y por mí. Por ti y por mí. Su gracia me rescató. Dios estaba plasmando, así como por medio de Oseas Gomer fue salva. Tú, pueblo mío, tú, amado mío, tú, esposa mía, serás rescatada también. En Mateo, Jesús va caminando y dice que los fariseos, los religiosos, empezaron a decir: ¿qué está haciendo Jesús comiendo con esa escoria? Y Jesús dijo: es que yo no he venido para los que se creen santos. Yo no he venido para los que creen que porque van a Familia Amistad cada domingo ya lo hicieron. Yo no he venido para los que creen que porque recitan la Biblia de memoria ya lo hicieron. Yo no he venido para eso. He venido para aquellos que saben que están perdidos. He venido para aquellos que saben que son pecadores. He venido para aquellos que pueden decir: hey, si tú eres Oseas, entonces yo soy Gomer. Si tú eres esa bondad, entonces yo soy Gomer. Y no importa si hago caridad cada semana, no importa si asisto a la iglesia cada semana, no importa si predico cada semana, no importa si me creo la Madre Teresa de Calcuta, no hay ninguna diferencia entre Gomer y yo. Pero mi alegría es que así como Gomer tuvo un Oseas, yo tengo un Cristo Jesús que entregó su vida por mi rescate. Ya no soy esclavo, ya no soy extranjero, ya no soy un huérfano. Tengo un Padre que me rescató. Tengo un Padre que lo entregó todo. Entregó lo más valioso. No entregó oro, no entregó plata, no entregó dólares, no entregó euros. Entregó la sangre más preciosa que ha tocado esta tierra. Es la sangre del Todopoderoso que rescató y pagó el precio más alto por mi vida. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Señor Jesús, tú eres digno. Hoy reconocemos tu gracia, hoy reconocemos tu favor, hoy reconocemos que no merecíamos esa gracia. Hoy reconocemos, mi amigo, esto no es para que te pongas triste, esto es para que te llenes de alegría. El rescate ya fue pagado, el rescate ya fue pagado. Fue como tener pena de muerte y alguien te dio libertad. La segunda cosa que hace la gracia me compró. Dice en el verso 2: compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. La gracia pagó el precio de mi libertad. La factura de nuestro pecado era insuperable, era insaldable. Conscientes de nuestro pecado, nos hubiéramos dado cuenta que no había salida alguna. Tú y yo estamos condenados a una cadena perpetua espiritual.
No había forma en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios hábitos y ritos y cuanta cosa podamos pensar. No había forma de pagar la factura del pecado. Y Él la compró. Él compró la deuda que teníamos. Sabes, en el tiempo de Jesús, Roma gobernaba y cada año los, al igual que Roma, los países tenían que pagar sus impuestos. Y cuando cada año cerraba el año fiscal, presentaban la factura. Y esa factura, al momento de ser pagada, los romanos sellaban esa factura con una leyenda que decía: consumado es. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, cuando Él llegó a esa misma subasta, como llegó Oseas con Gomer, y llegó en esa subasta y dijo: hey, ese es mi hijo, mi padre lo formó. Y el pecado dijo: ese hijo tuyo tiene un precio. Y Jesús dijo: ¿cuál es el precio? Dios dijo: ¿cuál es el precio? La muerte. Tu sangre. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús dijo: yo compro la deuda, yo compro la factura de mis hijos, yo compro la factura de mi iglesia, yo compro la factura de mi esposa. Y de la misma manera, Jesús, así como Oseas estuvo dispuesto a pagar por la libertad de Gomer, no pagó por la esclavitud de Gomer, pagó por la libertad para amarla. De la misma manera, Jesús dijo: yo voy a pagar el precio por mi novia, yo voy a pagar el precio por mi iglesia, yo voy a pagar el precio por mi amada. Y por eso dice la palabra que no fuimos comprados con dinero, con oro ni con plata, sino que fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús, que jamás muere, tiene vida por siempre y nunca expira. Él es el cordero que ha limpiado y ha pagado nuestra factura una vez y para siempre. Él nos compró. Y cada vez que el enemigo se levanta sobre de ti, dice que una de las formas en la que la palabra llama a Satanás es el acusador. Y cada vez que tú estás orando y estás diciendo: Señor, yo quiero tu bendición, y algo entra a tu mente y te dice: pero tú eres un pecador, tú eres un infiel, tú eres un lujurioso, tú eres un mentiroso, tú eres un engañador, tú eres un bastardo. Ahí se levanta Jesús con la factura y dice: espérate, yo ya he pagado el precio. Yo pagué la factura de su deuda, de sus pecados pasados, de sus pecados presentes y sus pecados futuros. Esta historia no se trata de cuánto pecó Gomer, sino de hasta dónde llegó el amor de Oseas por su esposa. Esta historia no se trata de tu maldad y mi maldad, sino se trata de hasta dónde ha llegado la gracia de Dios para alcanzarnos y ponernos en un lugar de privilegio, y ponernos en un lugar de bendición, y ponernos en un lugar que jamás hubiéramos ganado con nuestras propias fuerzas. Él nos compró. Él compró el pecado. A veces pensamos como que nuestros pecados sean perdonados, no tienen ningún precio, pero costó todo. A Dios le costó todo pagar la factura de nuestro pecado. Pero ahora no hay ninguna condenación, porque esa factura ya fue pagada. Esa factura ya fue pagada. Dios ya pagó la factura que había en nuestra cuenta. Dios ya pagó el precio que nosotros mismos, con nuestro pecado, habíamos puesto sobre nosotros. Él pagó el precio. Si me puede acompañar el equipo, ya estoy terminando. Si leemos el título en la nueva versión internacional de este capítulo número 3, dice: Oseas reconcilia a Gomer. La tercera cosa que hace la gracia: me reconcilia con Dios. Dice: pero después los israelitas, está profetizando Oseas 3 verso 5, dice: pero después los israelitas
buscarán nuevamente al Señor su Dios y a su rey David. Y aquí Oseas está profetizando. Él no tiene idea de que no realmente se está refiriendo al rey David que ya reinó, sino David es como una ilustración profética de lo que Jesús iba a venir a hacer. Por eso dice como el hijo de David. Jesús no es realmente, literalmente, el hijo de David. Es nieto, o es más bien su tatarabuelo David de Jesús. Pero Oseas está de alguna manera tratando de decir lo que desconoce que Jesús está poniendo en su corazón, y dice: y nuevamente buscarán al Señor su Dios y a su rey David. O sea, buscarán a Jesús, y en los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. No, Dios no nos ha llamado para hacernos sentir su furia. A veces sentimos que Dios nada más nos está llamando para condenarnos, Dios nos está llamando para señalarnos, Dios nos está llamando para criticarnos. Pero cuando Dios te ve, no te ve con ojos de juicio, te ve a través de la gracia, te ve reconciliado por el precio que pagó su Hijo Jesús. Nosotros ya fuimos reconciliados, no hay nada que hacer. Él ya pagó el precio, Él ya hizo el rescate. Ahora tú y yo podemos disfrutar de una reconciliación con Dios. Y si o no, después del pleito, las reconciliaciones son increíbles, ¿verdad? No se haga. En mi casa también. Cero iban tres. No. Mire lo que dice en Oseas capítulo 2. Vean, me encanta esta profecía de Oseas. Capítulo 2, verso 14. Y si tienes tu Biblia, ve ahí por favor y subraya estos versos. Oseas 2, verso 14. Si leemos desde el inicio del capítulo 2, Dios está diciendo todo lo que Gomer hizo. Del verso 1 al verso 13, Dios está diciendo todo lo que Gomer hizo. Dice: me darán la espalda, se prostituirán ante otros dioses. Exactamente lo que Gomer hizo con Oseas: le dio la espalda, se prostituyó con otros hombres. Pero me encanta que Dios da el final antes de que pase, porque empieza en el verso 14. Por eso ahora, por todo lo que pasó, porque estaban lejos, porque fueron infieles, porque me traicionaron, porque se prostituyeron con sus propios intereses y sus propios deseos, por eso ahora yo voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia. Sabes, en el original dice el valle de Acor, que significa el valle de los problemas. Cuando tú y yo estábamos lejos de Dios, estábamos en problemas. Pero dice: convertiré el valle de los problemas en un paso de esperanza. Allí me responderán como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino aquel día me dirás esposo mío. Verso 19: yo te haré mi esposa para siempre, porque el precio fue pagado para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor. Ya hemos sido reconciliados, y esta vez fue para siempre. No hay más sacrificios que hacer, no hay más obras que hacer. Yo ya no tengo que hacer nada, porque Él ya lo hizo todo por mí. Esta historia está profetizando tu vida y mi vida, y nuestra relación con Dios, y cómo Él ya nos reconcilió. Ahora tú y yo podemos entrar confiados ante el trono de la gracia, porque el precio fue pagado, porque la deuda fue saldada, y Cristo Jesús nos ha restaurado para tener una relación con Dios. Deja de pensar que tu pecado es lo suficientemente grande para alejarte de Dios. Deja de creer que tu pasado es suficientemente desastroso para alejarte del futuro que Dios tiene preparado para ti. Porque Él ya ha preparado un viñedo donde tú podrás disfrutar del fruto, podrás disfrutar del vino. Y ese vino que representa el Espíritu Santo, tú y yo ya podemos conectarnos y
y ya no es Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Él vive dentro de ti y Él ha venido para que tú puedas tener una vida y vida en abundancia, una vida. Vamos, es que siento que no están comprendiendo lo que Dios nos ha regalado en su gracia, lo que Él nos ha dado, la gracia, la gracia. Wow. Es que no. Es que la gracia. Nunca seríamos capaces de poner nuestra vida donde la gracia la ha puesto. Nunca. Nunca seríamos capaces de hacer lo que la gracia hizo por nosotros. No éramos capaces de pagar el propio precio de nuestra libertad. No importa cuán perverso ha sido, no importa cuánto te has equivocado, no importa cuánto lo has regado, no importa con cuántas cosas te has prostituido, no importa cuánta infidelidad ha habido en tu vida, no importa cuántas veces te has tropezado, no importa cuántas veces has fallado, te has rendido, has tirado la toalla. Hay una instrucción del Padre, es ve y ámala. Y Él te amó tanto, te amó de tal manera que Él dio a su Hijo esa relación. Es que voy a traer algo que espero que sea descanso para ti. En esta relación tú no sostienes a Dios, Él te sostiene a ti. Esta relación tú no eres la fuente del amor, Él es la fuente del amor. Esa relación no se mantiene por tu santidad, se mantiene por la suya. Esta relación tiene futuro, no por tu lealtad, sino por su fidelidad. Esta relación tiene todo que ver con lo que Él ya hizo en la cruz. Y nada que ver con tu pasado, nada que ver con tus errores, nada que ver con tu inmundicia. Tiene todo que ver con las bondades que habla aquí en el pasaje de Oseas 2. Las bondades de Dios que Él tiene preparado para ti. Hubo un tiempo en el que no iba a haber misericordia, pero ahora estamos viendo en el tiempo de la misericordia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, donde Dios nos perdona, donde Dios nos abraza, donde Dios nos restaura, donde Dios nos sostiene, donde Dios nos levanta, donde Él, te fijas, Él siempre está haciendo el trabajo por ti y por mí. El hecho de que hoy estás aquí es porque Él hizo el trabajo por ti. El hecho de que hoy deseaste venir fue porque Él te amó de tal manera que eso impactó tu corazón. Vamos, puedes ponerte de pie. Y esta canción, esta canción con la que vamos a cerrar, empieza el puente con una parte que siempre me hace identificarme, y es: yo estaba roto. Yo estaba roto. Como Gomer, yo estaba roto. Pero esta canción no se trata de cómo estábamos, sino se trata de que su gracia triunfó aún sobre nuestras fracturas, aún sobre nuestros pasados, aún sobre nuestras maldades, aún sobre nuestro pecado. Su gracia triunfó y ganó una vez y para siempre. Su reino no tiene fin. La historia ya fue escrita y la deuda ya fue pagada. Vamos, puedes alabar a Dios. Aquí estoy, te necesito, me rindo.